unidad de ciberdefensa del Ejército hace parte del Grupo de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa, junto con dos secciones más, que son la de Comando y Control y Computación. Juntas con Ciberdefensa, trabajan en apoyo mutuo para neutralizar las amenazas cibernéticas que afectan o intentan atentar contra la infraestructura informática de nuestra institución. Inició como una sección muy pequeña, ha ido creciendo paulatinamente a través de adquisición de algunas herramientas tecnológicas. El Ejército Nacional pues tiene dentro de sus misiones también salvaguardar, aparte de la soberanía y proteger los bienes de los ciudadanos de la nación, también digamos que nuestra información también nos corresponde protegerla de las diferentes amenazas o cualquier tipo de amenaza. Vienen hackers o otras personas que intentan, digamos, que denegación de servicios, secuestro de información, como ya hemos visto en algunas entidades a nivel nacional que les ha ocurrido. Entonces, la misión de nosotros es proteger la información que tiene la institución por su carácter de secreto y ultrasecreto. Entonces, protegemos toda nuestra infraestructura a nivel nacional, no solo del Comando del Ejército, sino a nivel nacional, de las diferentes fuerzas del Ejército Nacional, es quien lleva la punta de la lanza en los avances tecnológicos a la fecha. Actualmente la unidad de ciberdefensa cuenta con un centro de operaciones de seguridad SOC. En este centro de operaciones nosotros, el equipo de trabajo, contamos con unas herramientas de seguridad. Estas herramientas de seguridad nos generan unas alertas. Y en ese momento, cuando generan las alertas, nuestros analistas entran a hacer un proceso de investigación de las alertas para mirar qué está generando esa alerta, quién la está generando y qué implicaciones tiene sobre la red institucional o qué está afectando. Una vez que el analista ha hecho la investigación de la alerta, procede a hacer un escalamiento de incidentes. Y este escalamiento de incidentes lo remitimos a las personas implicadas para hacer correcciones a nivel perimetral de la red. Nosotros queremos asegurarle a los usuarios que accedan a los servicios informáticos del Ejército, lo hagan en una forma segura. Y queremos evitar que algún atacante haga una intrusión a un computador y desde ahí nos haga una denegación de servicio o cualquier tipo de ataque informático. El área de ciberseguridad del Ejército Nacional se encarga de proteger la información en la infraestructura tecnológica, para lo cual contamos con diferentes herramientas, como es el antivirus institucional, el spam de correo electrónico, cifrado y bloqueo de puertos USB. También suministramos el internet a los diferentes usuarios por tipo de perfiles. También para el control perimetral a través de dispositivos como es el firewall, accedemos o denegamos permisos de diferentes aplicaciones por los rangos IP. El Ejército Nacional ha puesto plataformas en la web, por lo cual hemos adquirido unas soluciones para protegerlas ante ataques de denegación de servicio, como puede ser que nos estén atacando de algún país y colapsen el servidor. Entonces damos una protección para que no suceda ese tipo de cosas. También nosotros pues estamos con toda la normatividad internacional, las diferentes buenas prácticas para protección de la información de nuestra institución. En virtud de los continuos cambios a los que es sometida la fuerza, el Departamento de Comunicaciones del Ejército Nacional, CD6, se encarga de definir los lineamientos, políticas, directivas y planeación. Enmarcado entre las capacidades de soporte del control operacional misional, realizando un control y evaluación de actividades tecnológicas orientadas a minimizar el nivel de riesgo en el mando y control, comunicaciones, computación y ciberdefensa institucional, para prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional o que ponga en riesgo los activos informáticos y el personal del sector. Además de verificar la administración, proyección e implementación de los recursos tecnológicos utilizados para el servicio. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.